no venía. Sí, okay. Sí, sí. No, sí, ella confirmó que venía el lunes. Es lo que más pena la pobre mina metida dentro. ¿Te hablar del pajarito Fiu? No.
Thank you.
Todas que nos acompañan aquí en el piso 18 de las oficinas corporativas en Santiago y a todos quienes se han conectado a esta entrevista vía streaming que están en las operaciones. Sean todos muy bienvenidos y les aprovecho de decir, antes de presentar a nuestra invitada, que las preguntas las pueden hacer por el chat de Teams, así que conéctense y los que están presencial, acá las pueden hacer a viva voz. Cuando nos ordenadamente, ella después de que Kristen nos haya comentado sobre lo que queremos escuchar. Tengo el honor de estar con Kristel Kobrig, quien es la mejor nadadora chilena de la historia. A sus 37 años tiene a su haber múltiples logros. Además viene llegando hoy en la mañana, me acaba de contar, de Japón. Por lo tanto, doble mérito que esté acá con nosotros, con el jet lag, ¿no es cierto? Con todo lo que significa. Ahí vamos a celebrar el logro que tuviste en Japón. Kristel ya tiene 5 Juegos Olímpicos. Además ha participado en 5 Juegos Panamericanos y el sexto será este que tenemos ahora en octubre, ¿no? En casa. Además es Premio Nacional del Deporte. Además, se ganó el premio a la mejor nadadora de Latinoamérica 2021 y 2022. Y tiene una infinidad de medallas que ha dicho consistentemente en sus entrevistas que no alcanza a contar, porque de verdad son muchas. Para nosotros es un orgullo y un placer que hayas venido. Y yo personalmente, en nombre de AMSA, de verdad te agradezco mucho el esfuerzo de haber venido hoy específicamente. Y además que seas una de nuestras embajadoras para los Juegos Panamericanos y Panamericanos de octubre. Ella es nuestra embajadora de Antofagasta Minerals, una de las 10 embajadoras que tenemos. Así que otro fuerte aplauso para Kristel. Para... Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar presente, por acompañarme, estar un poco más conectados con lo que significa el deporte de alto rendimiento. Ustedes como empresa nos han abierto las puertas, han querido participar en este mega evento que vamos a tener dentro muy poco, y eso va a ser muy bueno para todos nosotros, para todos los que nos gusta el deporte, hacemos deporte, y los que somos realmente aficionados. Va a ser un evento muy importante y que ojalá que todos vibren con nosotros, nos acompañen y se alegren con nosotros con nuestras competiciones que tendremos ahora en octubre. Y la verdad que es un honor y un orgullo poder estar acá, representar a la empresa y poder estar un poco más conectados con ustedes. Qué bueno, gracias por eso. Para nosotros, bueno, es un orgullo que estés también, como te decía. Y además, Fukuoka, ¿no? Fukuoka es el campeonato mundial que vienes llegando. Sí. Cuéntanos cómo te fue. Muy bien, obviamente siempre hay cosas que queremos ajustar, mejorar. Nosotros este año teníamos un calendario que era, primera parte era el mundial, y después ya el Panamericano, y todo eso lleva a una preparación que ha sido bastante larga, pero muy focalizados y sabiendo lo que significa un mundial, nuevamente estar dentro de las 10 mejores, y así que quedamos muy contentos, pero siempre queremos un poquito más, queremos ajustar un poco más, y para eso vamos a seguir trabajando ahora en octubre, y con miras del próximo mundial que es en febrero y después los Juegos Olímpicos de París. Fabuloso. Bueno, esto de ser una deportista de alto rendimiento parte en algún minuto en tu vida, ¿no? En algún minuto tomaste esa decisión y yo he leído de tu vida que tú empezaste en atletismo, tenías tus hermanas, ¿no es cierto?, que hacían natación competitiva y de repente algo pasa que Kristel dice, esto es lo mío. ¿Qué pasó cuando eras adolescente, tenías 18 años y dijiste, yo esto es lo que quiero dedicarme? Yo creo que fue un poco antes. Yo tenía... esta pasión por el deporte que me gusta, que la tengo desde que era muy pequeña, porque mis padres son profes de educación física, muy amantes del deporte,
más allá de lo que significa el sacrificio del alto rendimiento o no sacrificio, ahí podemos entrar en detalle lo que es la palabra sacrificio, pero sí el hecho de entender que el deporte hace bien, que es una es algo muy, muy básico y muy simple que lo tenemos como adentro familiarmente, entonces la verdad que eso ha sido algo muy, muy espontáneo, muy natural de crecer en una familia deportiva. Tengo dos hermanas más grandes que en su momento también fueron nadadoras, pero tomaron la decisión de no seguir un camino un poco más deportivo profesionalmente, que eso está como hoy más cambiado que antes. Antes era mucho más obvio que la persona que tenga 18 tenga que elegir entre el deporte o el estudio. Hoy se ha facilitado muchísimo, hoy se han abierto las puertas de otra manera que hace 20 años. Y en su momento elegí o natación o atletismo, porque me acuerdo que mi ex entrenador me puso en ese modo de elección, porque ya era mucho para uno, mucho para otro y había que elegir. Y me arriesgué en natación, obviamente que era porque más mis hermanas estaban metidas en natación. Y yo creo que no me equivoqué. La verdad que muy contenta de tomar esa decisión, y yo creo que de a poco uno fue armando un camino, un estilo de vida, una formación, una disciplina, una entrega a lo que hoy claramente es mi pasión. Más allá de que tenga todavía la suerte de poder representar al país, de que tenga la elección de seguir haciendo lo que me gusta, que eso está un poco más expuesto, entiendo que son resultados muy llamativos y que se extienden a una trayectoria muy larga que hemos podido construir con mi ayuda de mi entrenador que está acá, por si no lo conocen, a Daniel. Daniel Garimaldi. Daniel Garimaldi, que obviamente una de las claves en mi carrera deportiva fue a los 18 haber tomado la decisión, ¿qué hago? Y ahí dije, me tengo que ir de acá. Y cuando dije me tengo que ir de acá, me tengo que ir de acá, con algo bien claro que lo venía siguiendo a él hace mucho tiempo, porque tenía una de mis rivales claves, él la estaba entrenando. Ah, por eso fue. Mira, mi rival estaba haciendo otra cosa, estaba entrenando de otra manera, haciendo otra cosa, y yo no. Y eso me ponía automáticamente en desventaja, sin saber yo si es que mi 100% era ese o no. Obviamente que cuando llegué a Córdoba me di cuenta que había mucho potencial. Él me enseñó de que había un camino totalmente nuevo y que recién lo estaba empezando, pensando yo que yo había transitado algo espectacular, pero todo lo que me trajo después hasta el día de hoy, que ahora en octubre son 20 años que llevamos trabajando con él, ha sido algo totalmente inesperado, impensado y muy agradecida de poder estar donde estoy hasta el día de hoy. Y además de estos logros que has tenido por la preparación que has tenido con Daniel, de haberte decidido irte a Córdoba, ¿no es cierto?, y de haber cambiado incluso de país para poder entrenarte bien, pensando en cómo hacer un mejor juego contra esas rivales que tú veías. Aparte de los logros y de las medallas, ¿qué es lo más importante que tu entrenador y el equipo que te ha ayudado también, aparte de tu entrenador, preparadores físicos y otra gente que ha estado contigo, ¿qué es lo más importante que te han entregado? Esa enseñanza de poder crecer como persona, adentro y fuera del agua. Yo creo que esas han sido las claves de poder entender y de poder tener un equilibrio para hoy poder decir, si me tengo que retirar por X motivo, sigo siendo igual de buena, pero tratando de ser mejor persona cada día, de ir creciendo, de ir aprendiendo y de entender también que los logros son números y que después del podio, cuando uno se saca la medalla, somos todos iguales. Y yo creo que eso ha sido una de las claves, realmente entender y tener esa humildad sin también entender lo que he sido capaz de hacer y de toda mi trayectoria como deportista, que ha sido gracias claramente a lo que me ha enseñado Daniel. Qué bonito eso, porque yo también te escuché en una entrevista que tú decías que tú no competías por la medalla, tú competías contra ti misma, sí, ¿no? Competías por mejorar tu marca. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo un deportista se aproxima a la competencia? ¿Qué es lo más valioso que hay en una competencia para un deportista?
Lo que pasa es que a veces nuestro enemigo mayor rival es uno mismo, y en eso uno tiene que ir trabajando siempre. Es una constante, uno se auto boicotea a veces sin darse cuenta, entendiendo de que hay cosas que se pasan de la mano, que no las podemos controlar nosotros, pero sí el trabajo diario lo puedo construir y lo puedo controlar yo, y voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo. A veces el esfuerzo no alcanza, a veces son otras cosas los que hay que seguir, que son los detalles para poder seguir en la élite y seguir trabajando y seguir creyendo, seguir apostando y confiando, sin perder lo que es la pasión por la que me gusta competir. Y qué bonito eso que dices tú, que en el fondo equilibra, ¿no es cierto?, el ejercicio y el estar bien físicamente y ser de alto rendimiento, junto con ser una buena persona. Yéndonos al ejercicio físico, ¿cuál es la rutina de entrenamiento que tiene Crystal Cobry? Es una rutina complicada, difícil de entender quizás. Yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 4:45 ya estoy en el agua. Regreso a mi casa tipo 7:30, 8, un desayuno, un descanso, después viene trabajo de pesas, almuerzo, y ya después a las 4:30, 4 ya estoy de nuevo en el agua, y después al regreso hay o trabajo mental, o yoga, o cámara hiperbárica. Eso va variando de los días, pero así una rutina, aunque suene tediosa, aunque sea complicada, yo sé y la tengo clara por qué la tengo que hacer. Eso no significa que no tenga días malos, que no tenga días que no realmente no me pueda mover. Siendo testigo Daniel de que a veces no me puedo mover, no me puedo levantar, o a veces no entienda por qué lo estoy haciendo. Pero sí he tenido la capacidad de ser bastante honesta y de levantar la mano, y él me ha ayudado, o mi equipo, de decir: hoy no entiendo por qué lo estoy haciendo, hoy no entiendo por qué me está pasando esto. Y yo creo que eso ha sido una de las claves de la comunicación entre el equipo, entre mi entrenador y yo, de realmente podernos mantener y estar siempre en este continuo camino de alto rendimiento. Sin dejar de lado que hemos tenido muchos fracasos, muchos éxitos, y sin miedo a enfrentarnos a eso también. Y con esta rutina tan exigente, cuando tienes un fracaso, ¿cómo te levantas de ese fracaso? Quizás un poco más, puede ser la palabra frustrada o triste, pero entendiendo que es parte de eso, que es parte de esto que estoy eligiendo. Que el fracaso no es que salgan las cosas todas mal, sino que hay algunas cosas que son las que sucedieron, que salieron mal, y que por ahí uno en ese momento, o yo en ese momento, no las podré ver bien o no las podré entender bien. Quizás en eso me ayuda Daniel o mi parte del equipo, para realmente darme cuenta qué es lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es único. El camino de nosotros es único, es impagable lo que yo estoy haciendo y cómo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y realmente seguir intentando, porque es lo que me gusta. Y en esto que me gusta, me acompaña mi equipo, tratando de ser lo más honesto con nosotros mismos también. Yo no quiero hacerle perder el tiempo a mi equipo, y mi equipo tampoco quiere perder el tiempo conmigo. Entonces, cuando se está teniendo esas cosas claras, el camino es mucho más fácil y mucho más práctico, cuando esas cosas están bien claras. Sí, yo escucho mucha pasión en lo que tú dices, ¿no? Muy apasionada por el logro, por mejorar, por ser cada vez una mejor persona, y eso conlleva una gran disciplina, aparentemente, ¿no? Mucha disciplina, entendiendo el porqué. Una disciplina, honestidad, trabajo. Yo por eso, el sacrificio es como si fuese algo obligado. Entiendo que es obligado, pero yo lo veo obligado porque es algo que yo quiero hacer por algo que yo estoy trabajando. No obligado porque no entiendo por qué lo estoy haciendo. O sea, pongo un objetivo claro, ya sea corto, mediano o largo plazo, y eso tiene un porqué. Ahora, durante ese proceso también hay altos y bajos, ganas, claro, menos ganas, frustraciones, llorar, alegría, la pasión no siempre es con una sonrisa, el cansancio a veces no hay sonrisa,
pero tiene un porqué y tiene una cosa bien, bien clara para mí, que es algo por lo que estoy haciendo, que es lo que a mí me motiva día a día, ¿no? Porque si no es más complicado. Sí, qué lindo lo que dices, porque además se ve como una excelencia en tu acción, ¿no es cierto? Y cuando llegas al logro de ser muy gratificante, ¿qué siente una nadadora tan exitosa como tú cuando gana una competencia? Lo que pasa es que si uno gana con un tiempo que no es lo que estábamos trabajando, no es algo completo. Yo creo que a veces somos muy autoexigentes y no terminamos de disfrutarlo completo, porque siempre estamos buscando algo que podría haber sido mejor. Pero al pasar, pasan los torneos, pasa el tiempo, tratamos de manejar eso de una manera menos tan autoexigente. Yo soy muy autocrítica, muy autoexigente, que a veces pasa la cuenta eso. Pero no dejo de disfrutar el proceso. Eso no significa que, como decía, estar con una sonrisa o estar siempre alegre o que no pase nada o que esté todo bien. No, teniendo autocrítica, teniendo exigencias, entendiendo lo que significa cada proceso y cada paso por lo que estamos pasando y lo que estamos buscando. Eso creo que te lleva a una continuidad y te lleva a un crecimiento como equipo personal, deportivo, que es lo que yo más valoro. Exacto, y acompañada además por la gente que está a tu alrededor, esos otros, ¿no es cierto? Principalmente tu entrenador, Daniel, y todo el otro equipo que te ayuda, ¿no? Que es todo que es como si fuese algo invisible, que ustedes no lo ven o que la gente no lo ve, pero es todo un trabajo invisible el que tengo que hacer yo y la otra gente con el equipo que trabaja conmigo. Es mucho más de lo que uno piensa. Exacto. Cristel, ¿tú crees que desde que tú empezaste a los 18 años y te decidiste, ¿no es cierto?, ser una nadadora ya de alto rendimiento y profesional, ¿ha cambiado el mundo de la natación? ¿Hoy día hay más posibilidades? ¿Cómo ves hoy día el mundo de la natación? Mundialmente ha cambiado. Ha cambiado por un tema económico. Hay mucha gente que está teniendo un apoyo que antes no existía. Hoy las empresas se están interesando un poco más. No hablo solamente en Chile, sino que mundialmente también es así. Y eso ha cambiado, ha modificado la perspectiva, el largo nadar, digamos, de la gente con más tiempo de poder hacer lo que le gusta. Por mi parte, tengo 37 ya por cumplir 38. Soy una de las pocas nadadoras con tanta trayectoria sin tanta pausa, sin tanta... Eso es interesante. Porque hay mucha gente que o se retira y vuelve, claro, o que han sido mamás y vuelven, y ese vuelve no es el mismo que antes, entonces es un paso más atrás, de acuerdo a lo que es realmente estar entre las mejores 5 o 10 del mundo. Pero cada uno con su historia, cada uno con sus decisiones, con su camino. Yo sí tengo claro, y mi entorno me ayuda a tener claro, que lo mío es bien particular. ¿Y qué le dirías tú a una persona que hoy se está decidiendo a ser una nadadora profesional inspirada en ti? ¿Ah? ¿Cuáles son aquellos tips que tú le darías y le dirías, mira, para empezar una carrera profesional de alto rendimiento, esto es lo que uno tiene que tener en consideración? ¿Para qué? ¿Por qué? Yo creo que esas son claves, entender realmente, tener una respuesta en uno mismo claro, o sea, con el espejo de decir para qué, por qué. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando solo el éxito? ¿Estoy buscando un aprendizaje, un éxito con un aprendizaje, un crecimiento? ¿O estoy buscando solo una medalla? Son varias cosas las que trataría yo de poder quizás comentar o expresar a alguien que realmente quiera intentar esto. Este camino no es para todos y eso puede ser frustrante también, porque yo también le tengo que enseñar a mi entorno familiar de que en muchas ocasiones no voy a estar, de que no puedo, de que no estoy. Eso no significa que no te quiera, no te respeta, que no te acompañe, pero te tengo que acompañar de mi manera. Y mi manera es que quizás estoy un año sin poder verte como familia, como a mejores amigos, etc. Y eso es una realidad. Pero sigue siendo una elección mía en base a mis objetivos personales, que por ahí pueden sonar súper egocéntricos, pero son reales porque estoy tratando de buscar algo que
son resultados míos. Ahora, que los míos sirvan como Chile o Sudamérica o mundialmente, yo entiendo que eso es algo, un efecto dominó. Pero lo primero, lo estoy tratando de ser lo más coherente conmigo misma, entendiendo que estoy buscando algo y que siento todavía algo, que es esa pasión, ese fuego interior de poder buscarlo y explotarlo al 100%. Cuando eso se apague, tengo que ser también honesta conmigo misma, colgar el traje de baño, la gorra, el lente, decir, hasta acá llegué, porque no me da la cabeza, no me da el físico, y si las dos cosas no están bien, es también algo que hay que ser honesto en su momento. Es verdad. ¿Cómo proyectas tú tu carrera hacia adelante? No sé, porque tampoco la proyecté como la podía hacer hasta ahora. Todo lo que he vivido, todo lo que he transitado, procesado, masticado, como quieran llamarlo, ha sido increíble. Nunca pensé poder llegar a unos Juegos Olímpicos, a uno, ni dos. Es increíble. Es increíble, y todavía decir que sigo haciendo marcas muy buenas, que sigo estando en un ranking mundial muy bueno, que sigo siendo una de las mejores del mundo, y eso es único. Así que no sabría cómo planificar, o sea, no cómo planificar, obviamente tenemos las cosas bien claras en eso, pero entendemos de que se pueden modificar las cosas, que tenemos que adaptarnos con lo que hay, con lo que tenemos, y vivir prácticamente el hoy de acuerdo a lo que podemos hacer para poder mejorar para más adelante. Yo escucho una mujer llena de pasión. Es increíble esta pasión y esta energía que tú transmites, y que en el fondo vas hacia adelante, hacia tu meta, hacia lo que tú quieres lograr, y vas rompiendo todas las barreras. Impresionante. ¿Tú crees que esas barreras que han sido parte de tu trayectoria, ¿no? Que hay barreras que son propias, probablemente del propio rendimiento físico, pero deben haber otras que están en el contexto afuera, ¿no? Una de ellas, ¿podría haber sido que fueras mujer? Claramente, sin pensarlo, nunca yo no me había dado cuenta que había sido la única mujer o la primera mujer en clasificar unos Juegos Olímpicos. ¿Pero por qué? ¿Cuál había sido el tema? Y eso, cuando uno va creciendo, va entendiendo y va viendo que han habido así ciertas trabas, ciertas cosas que no han dejado crecer, impulsar. Y yo creo que esos paradigmas estamos para romperlos, para no, ojalá nunca, que trate de pasar lo menos posible por ese lado que yo pasé, de ser señalada o de ser empujada para que no vaya por ese camino, que no fuese al otro lado de la cordillera porque no iba a hacer lo que yo quería hacer, esconder muchas cosas para que realmente no pueda crecer como mujer o como nadadora, porque molestaba a los otros, y esos otros eran solamente hombres. Entonces todo eso lo tuve que vivir, y lo tuvo que vivir, que en su momento era difícil de explicarlo, cuando lo tenía que explicarle a Daniel, que yo venía de un ambiente así, en donde muy señalada, muy criticada, muy como si fuese un fantasma, que realmente no podía crecer porque era mujer, porque no venía de donde tenía que venir. Y rompiendo todo eso, gracias a él, que me enseñó a tener muchas cosas como para poder bloquearme y poder seguir haciendo lo que me gusta, pero eso tuve que vivirlo. No me lo contaron. Claro, exactamente. Fíjate que acá, nosotros aquí en la industria minera, estamos en un camino de incrementar cada vez más mujeres, ¿no? Estamos atrayendo muchas mujeres, y más mujeres cada día están trabajando con nosotros. ¿Qué consejo le puedes dar tú a una mujer que es minoría por número dentro de una organización, pero que tiene esa pasión, esa garra? ¿Qué consejo se le puede dar para que esa mujer se sienta empoderada? Que yo creo que entienda su espacio. Acá todos tenemos la misma voz, tenemos que tener un respeto, y más que nada con las mujeres, sino que con los hombres, que somos todos iguales, todos tenemos quizás ideas, que nos podemos equivocar, que nos podemos realmente
no llegar a una conclusión o no llegar a un acuerdo, pero sí tenemos todo el mismo derecho y la misma capacidad de expresarnos y de valorarnos y de entender. Y acá no es uno solamente el mejor, acá si no sumamos todos para el mismo lado como una empresa o como mi equipo, es muy difícil destacarnos. Entonces eso tiene que ser de los dos lados, no solamente la mujer luchando por su espacio, sino que los hombres también dando su espacio para que todos podamos potenciarnos, porque uno solo no es suficiente. Tenemos que tener espacio para todos, y hay espacio para todos. Y yo creo que ese equilibrio y esa igualdad es la que tenemos que armar. Porque no es solamente potenciar a la mujer, es potenciarnos. Que hayan más o menos, eso lo podemos ir creciendo y lo podemos manejar dentro de la empresa. Pero sí entender de que somos uno para poder llegar todos al mismo lado, porque todos queremos el mismo efecto, que es hacer lo mejor posible. Llegar al mismo camino, potenciarnos, ayudarnos, tener éxito. Si nos equivocamos, nos equivocamos todos juntos, no es uno solo. Y cuando tenemos éxito, también no fue uno solo, sino que fuimos todos. Y eso para mí es clave como equipo, como una organización, como comunicación, como emprendimiento o como deportista, no importa. Es ese es el camino en que yo creo que es el mejor para poder potenciarnos. Trabajar juntos, sentirnos en un ambiente inclusivo. Totalmente. Potenciarnos juntos, sí. ¿No? Sí. Y disfrutar también los logros y, bueno, y reconocer los errores juntos también. Por eso, sí. Y no es señalar si fue bueno o ser malo. Acá somos todos uno porque todos queremos el mismo. Todos vamos hacia el mismo lado. Todos queremos ser mejores. Mejores compañeros, mejores personas, mejores alumnos, mejores aprendizaje. Todos queremos mejorar. No creo que haya alguien acá que no quiera mejorar, que no quiera aportar. Es lo mismo que en una selección. No creo que haya algún deportista que no tenga la intención de dar su 100%. Sería absurdo. Si no, estaría eligiendo otro rubro, otra situación en su vida, que sería realmente algo incoherente, creo yo. ¿Y ese espíritu colaborativo, ese espíritu inclusivo, se da en el ámbito deportivo con las personas con que tú compites? Porque obviamente hay una competencia, ¿no? Pero sí. Después de la competencia somos todos personas y convivimos. ¿Qué espíritu se da ahí? Es que eso se trabaja día a día. O sea, no es... uno entiende y uno tiene un respeto con el otro, aunque sea un rival, aunque no sea rival, aunque sea tu compañero o de serie o de final o de eliminatoria o de país, no importa qué, pero hay un respeto. Eso no significa que ahora dentro del agua no voy a estar preocupado de cómo va tu carrera, sino que tratar de hacer la mía y claro. Potenciar la mía. Y eso también es un aprendizaje, uno también se equivoca, uno también hace malas elecciones, pero somos todos iguales después. Uno llega a la pared, ve el tiempo y el tiempo es individual. O sea, mi tiempo es mi tiempo, el tiempo de al lado es el tiempo de al lado. Entonces cada uno va viendo ahí cómo reacciona. Pero somos todos seres humanos y todos sabemos que tenemos momentos muy buenos y momentos muy malos. Y eso es parte de. Así es. Cristel, ¿cuál es tu sueño para estos Panamericanos que vamos a vivir? Yo creo que sueño, así como palabra... Yo creo que ya el que se pueden hacer unos así en casa, yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros en el 2014 tuvimos unos Juegos Sudamericanos en Santiago y que esos ya nos dieron a nosotros como deportistas, digo, un panorama, wow, que gente se quedaba afuera, que no podía conseguir entrada, que estaba repleta la natación, algo, y no solo la natación, sino que otros deportes también. Y hoy ya se está viviendo eso, ya las entradas en muchas cosas están out, no hay más, y es muy lindo, y hay gente que también no va a poder venir, pero nos va a poder seguir de distintas formas y maneras, entonces todo esto va a ser lo que yo siempre digo, es antes, durante y un después. Nosotros como deportistas tenemos que trabajar para las tres cosas, lo que sea antes, lo que signifique un durante, para que todos nos acompañen, todos vibren, todos nos agitemos todos juntos
y lo que signifique después como deportista también un legado importante, no solamente en el alto rendimiento, sino que sí masificar lo que sea que haya tocado en el corazón de un niño para que pueda moverse, eso ya es suficiente. Estos juegos van a ser, como dices tú, una fiesta, ¿no? Que van a impulsar y van a motivar a muchos a introducirse al deporte, sí. A los que no están en el deporte y a los que son deportistas más amateur, a seguir potenciándose, ¿no? Y bueno, los profesionales también. ¿Cuál es tu meta específica para Crystal Cobrich en estos Panamericanos? ¿Qué vas a ganar? No. Yo nunca soy una de esas personas que pueda decir la frase que todo el mundo quiere escuchar. Pero sí, entendiendo de que vamos a pelear por un buen lugar. Estamos trabajando para eso, vamos a seguir trabajando para eso. Yo tengo que hacer mi trabajo, pero entiendo que mis rivales también están haciendo su trabajo, pero tratan de focalizar en lo mío, entender lo que es lo mío, potenciar lo mío y que me acompañen para que podamos disfrutar lo que es esos días de natación. Que van a ser preciosos, no me cabe duda, que además con tu pasión vas a lograr lo que quieres, aunque no lo puedas decir abiertamente. Quisiera darle la palabra, aquí hay nos acompañan algunas personas aquí en el edificio, también a las personas que están por streaming, que anoten sus preguntas en el chat. Quisiera darle la palabra para que pudieras hacer una pregunta. Hola. Hola, oye, estamos viendo las preguntas en el chat de las operaciones. On fire, se están vuelto locos. Así que a ver, una pregunta, has mencionado en varias ocasiones la importancia de tu equipo. ¿Cómo crees que se construye o se alcanza la confianza, el compromiso y el objetivo común en un equipo de trabajo? Cuando hay comunicación clara, cuando uno realmente va, o sea, yo apuesto en ellos y ellos apuestan en mí, eso tiene que ser a ciegas. Con eso nos vamos construyendo, nos vamos mejorando, vamos errando, pero vamos construyendo y vamos entendiendo y acompañándonos en el camino que nos vamos, que vamos buscando, que son los objetivos que tengamos claros. Excelente. Sí, la comunicación yo creo que es algo tan relevante para que un equipo pueda además estar alineado, ¿no? Clara, como dijiste tú, y transparente, justamente. Sí. Andrés. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado la vida? Como una pregunta de coaching. Ah, de coaching. No, yo creo que es el entender por qué estamos, para qué estamos. Yo creo que en todo este camino como deportista y como tratando de crecer como persona, es realmente entender y valorizar lo que estamos haciendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy transitando, lo que estoy eligiendo día a día. Yo creo que eso, entender eso, que me ha costado, porque uno no entiende a veces, uno no valora todo enseguida, uno no valora lo que está haciendo inmediatamente. Yo creo que entender todo eso y ser muy agradecida día a día de lo que tengo y de lo que estoy eligiendo han sido cosas, creo que son cosas clave. Sí, que me han enseñado. Qué bonito eso, tener una determinación clara. Mira, recibo otras preguntas acá por el chat. Aparte de felicitarte, todos dicen mil felicitaciones, Crystal, bueno, pero gracias. Con mucho signo de exclamación. Gracias. Estamos muy orgullosos de verdad de gracias. Tenerte aquí. ¿Qué falta en Chile para que crezca el deporte de alto rendimiento y no sea solo sacrificio personal? Lo que pasa es que pareciera que el sacrificio personal fuese malo, y no es malo. Lo que pasa es que tenemos que entender que eso también es válido y que también nos sirve para crecer. Pero hay muchas otras cosas más. En una de las tantas otras cosas es una cultura deportiva que tiene que ser desde chico. No es solo el gobierno, no es solo el colegio, no es solo la familia, es todo el entorno que entendamos que el deporte hace bien. Ahora, que después la elección de nuestro deporte sea de alto rendimiento es otra cosa, pero que el desarrollo, que lo social y que exista, que manejemos, que todos puedan tener el mismo acceso, que no solamente algunas piscinas tengamos que ser socios de o hijos de o
¿Por qué no es accesible para todos? ¿Por qué no podemos tener todos esa entrada al deporte más fácil? Ahí, eso es lo que yo creo que estamos, una de las cosas, voy a ser bien, bien general porque es mucho más profundo, pero sí el desarrollo y entender la masificación del deporte tiene que empezar por algo. Y ese algo es meterlo desde chico. No sacarle las horas de educación física en el colegio, es dar más educación física en el colegio o dar otras actividades más en el colegio y que después el niño vaya eligiendo, aprendiendo o viendo si le gusta o no le gusta. Pero el deporte, el movimiento es parte de comer, dormir, leer, reír, disfrutar. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Exactamente, y además que tiene tantos beneficios para la salud mental, no solo la física, sino que la salud mental, ¿no? Sí. Es importante el punto que tú pones de la masificación, del acceso, que se posibilite el acceso, que quizás ahí tenemos una oportunidad como país. Sí. Y nosotros sentimos en Antofagasta Minerals, por eso es tan importante participar como auspiciadores de los Juegos Panamericanos y Panamericanos, para Panamericanos, perdón, porque en realidad efectivamente es lo que nosotros necesitamos. Avanzar, ¿no? Mostrar más deporte, mostrar los beneficios que tiene y que la gente se empiece a entusiasmar y esa oportunidad tomarla, hacerla realidad, de que llegue a todas partes, que todo el mundo lo pueda visibilizar, que la gente pueda entender qué significa ser deportista, no solo en el esfuerzo y la disciplina que requiere, sino que también en el disfrute y goce para la vida. Por supuesto, que eso, por eso digo, o sea, no es solamente una elección que tiene que ser un trabajo diario y que tienes que estar 10 horas. No, el deporte pasa por otro lado. Y uno puede tener distintas pasiones por el deporte, distintas ganas por el deporte, distintas elecciones por el deporte. Eso lo va buscando cada uno. Esa no es imponer, es decir, muévete porque sí. No. Hay que realmente darle un abanico a los niños para que realmente podamos entender y crecer y ayudarlos después a potenciar lo que estén buscando o lo que tengan o realmente ayudarlos a tener varias herramientas en la mano para poder crecer y entender que el deporte es lo más lindo que hay. Mi mirada, yo no digo que todo el mundo tenga que compartir lo que yo pienso, pero sí es fundamental de que entendamos que cuando vayamos creciendo podamos optar por distintas cosas, pero porque tuve la posibilidad de ver varias cosas, de sentir varias cosas, de vivir varias cosas. De experimentar, explorar. Mira, Cristel, aquí María Jazmín, también desde una operación, nos pregunta para ti, ¿tienes algún consejo para personas que trabajando y estudiando quieren conseguir participar en deportes internacionalmente por temas de tiempo para entrenar, facilidades en terreno, etcétera? Yo creo que eso es como una... Eso es muy particular porque yo no me puedo meter en la agenda de cada uno. O sea, yo creo y entiendo que quizás ya algunos tengan familia, tengan otro tipo de condiciones que quizás los ate a que puedan moverse menos. Sí. Pero cuando uno entiende y lo fomenta, es mucho más fácil y mucho más, más amoldable, digamos, para que se pueda modificar y podamos entender que lo necesitamos por nosotros, no por los demás. Y esa elección de que por eso existen los másteres de distintas áreas deportivas, en donde hay gente que en su minuto, en cierta edad joven, no pudo explorar el distinto deporte que haya querido hacer y cuando más grande lo encontró, porque tuvo más tiempo, porque tuvo más ganas, estuvo más consciente, estuvo más alerta a ver lo que le gusta, qué es lo que le gustaba y cuando era más pequeño no, por el tema del colegio, de estar de las 8 hasta las 4, que la prueba de aptitud académica, que lo que la universidad, todo eso te limita y después el trabajo, y al final nunca terminas, pasa el tiempo y nunca terminas disfrutando nada de lo que estás viviendo. Y eso es importante, entender y hacer compatible, tratar de hacer compatible las cosas que nos sirven, que nos llenan, que nos hacen bien y que quedamos crecer cada vez más. Volvemos a la definición inicial que tú dijiste, tan bonito que creo que queda para todos como una marca, ¿no? Uno tiene que preguntarse el para qué y por qué hago las cosas, ¿no? Entonces, sí. Dar el espacio de acuerdo a ese para qué, ese sueño que uno tiene.
Cristel, te quiero leer algo que lo mandan desde la operación. Y te lo voy a leer textual. Cristel, es un orgullo oírte y tenerte como representante del deporte chileno. Sin duda la experiencia que nos entrega sintoniza con los desafíos que tenemos como grupo humano en AMSA. Rescato tu mensaje del propósito, porque lo hago que me motiva. Y luego buscar tu full potencial tomando decisiones valientes, como irte a Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Yo aprovecho de agradecerte. Una pregunta más me dicen que hay por aquí. Juan Pablo. Hola, Cristel. Primero, felicitaciones por tu destacada trayectoria impresionante, así que estamos muy orgullosos. Gracias. Y muchas gracias por acompañarnos hoy día, sobre todo llegando de Japón. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace un rato nos comentabas de que en tu rutina de entrenamiento habían días que te levantabas sin ganas de entrenar, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva a ti a buscar la mejor versión de ti? ¿Dónde encuentras eso? Más que buscar la mejor versión de mí, es potenciar lo que tengo yo y entender que eso me lleva a ser mejor de lo que estoy buscando. Hoy estoy buscando seguir haciendo lo que me gusta, entendiendo de que hay una rutina, hay un trabajo, hay una responsabilidad, hay una pasión. O sea, por mucho que a mí me guste lo que haga, yo soy Cristel Kubik, nadadora de Chile. En las competencias que yo voy. Y yo sé lo que significa representar a Chile. Y a mí me gusta representar a Chile. Y eso a mí me toca, me llena y se me pone la piel de gallina todavía eso. Entonces, cuando yo entiendo por qué eso no se piensa y no se cuestiona, y uno no se detiene tanto en por qué hoy no y por qué hoy sí. Pero sí existen esos días. Eso es lo que yo digo que... eso se siente, eso se percibe. Si no le pueden preguntar a mi entrenador, yo a veces no, o termino llorando en entrenamiento, o termino, no voy a decir la palabra, pero termino diciendo malas palabras en entrenamiento, porque pienso que no lo hice bien, o porque sé que no lo hice bien, porque sé que no es suficiente, pero esos son momentos. Después uno entra a la calma y baja un poquito las revoluciones, y entiende que hay que pasar por eso. Y eso... esas cosas para ponerle todos esos sentimientos que tienen que son reales, están con nombre y apellido para realmente entenderlos y darle un espacio y después cambiar la página, porque por ahí nos quedamos pegados y yo a veces me quedo mucho tiempo pegada y mucho con mucho decir no podría haber sido de otra manera, necesitaba que fuese de otra manera, quería que fuese de otra manera, pero no fue de otra manera, ya está, ya pasó. Y eso a veces es como muy difícil ser muy exactamente, de realmente caer y entender. Pero creo que tiene que haber un entorno correcto para que te ayude, te limpie un poquito esa mala energía que uno la provoca para poder seguir un poco más tranquilo y más sereno y entendiendo que es un trabajo, eso requiere... tensión, requiere dedicación, muchas cosas de las que hemos hablado. No sé si te queda claro con... Sí, bueno, no, por favor, a ustedes. Bueno, aquí vamos cerrando. Quiero agradecer la participación de todos ustedes, también de todas las personas que han estado hoy día por streaming. Cristel, nos dejaste muy inspirados, de verdad. No, nos sentimos profundamente orgullosos de tenerte a ti como nuestra representante chilena en natación. Creemos que eres una deportista eximia, pero además de eso, la pasión que tú transmites, la humildad con la que planteas tus logros, sin ningún aspaviento, porque de verdad que es impresionante con lo fantástica que eres, la cantidad de medallas que has ganado, los juegos en que has participado, los reconocimientos que tienes. Vienes con toda humildad a contarnos tu experiencia, lo lindo es que te has abierto con toda sinceridad. Has podido contar cuáles son tus éxitos, tus fracasos, y eso se agradece profundamente. La lección que yo más me llevo es que en la vida hay que resignificar el sacrificio. Las cosas tienen costo, pero cuando uno va apasionada y determinada hacia adelante, entonces uno asume esos costos, sabe su para qué, vive según su propósito, y así se hace grande como tú.
Te queremos agradecer, realmente nos sentimos muy orgullosos como todos, como trabajadores de AMSA. También nos sentimos orgullosas las mujeres que estamos aquí especialmente y también como chilenos y chilenas nos sentimos más orgullosos de que tú seas una de nuestras representantes. Gracias. Y un gran aplauso para ti. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas también. Gracias por su tiempo, por tener ganas de escucharme. Ahí tenemos a un amigo. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por las ganas de querer estar acá. Supongo que no los han obligado, que han querido estar acá. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación y por querer estar partícipe de esta conversación. Gracias a ti. A ustedes. Bueno, vamos a cerrar.